no hay mañana que no me corte el cuello el condenado este. Sangre perra de mi mujer, que si pudiera me ponía la banda municipal en la mesilla de noche. Pues ni ella se sale con la suya, ni tú tampoco. Y ahora te pongo una hora más tarde. Y por las buenas lo que quieras, pero con escándalo, nada. Ahora llama. ¡Nicanora! ¡No oyes que llamar! Se conoce que ha bajado por los Muñuelos para el desayuno. ¡No hay nadie! Señor Nicomedes, pero no me oye usted. ¡Estoy durmiendo! ¡Abra usted, hombre! ¿Pero cómo te voy a abrir? No te digo que estoy durmiendo. Si eres el del liberal, échalo por debajo la puerta. Soy la de la leche. Pues échalo por debajo la puerta también, que yo no me levanto. Sí, llama, llama. No le echo caso al despertador y te voy a hacer caso a ti. Pero qué pretensiones tiene alguno. Ahora, que por lo que más lo siento es porque me han cortado un sueño que tenía yo, que mi madre, ¿qué sueño? Una voluptuosidad. Que estaba soñando yo con una vecinita que tengo en el piso de arriba y se me había pasado debajo, al entresuelo. Y estaba asomado al balcón llamando a uno de esos que venden miel de la Alcarria. Bueno, pues la moza de un escote que es para verlo por serie. Y como no quiere esconderlo, que la mujer no se lo ha robado a nadie, ya hace bien. Pues en esto que me asomo yo así desde arriba y llevaba el matiné un poco abierto. ¡Qué miel la que le estaban despachando! Vamos, que si no me llegan a despertar a estas horas estaba yo en la Alcarria. Bueno, voy a ver si me duermo y me la encuentro asomando todavía porque me he quedado a media miel. Como aves precursoras de primavera, ¡Nicomedes! ¡Nicomedes! ¡Arrope, mi mujer! ¡Nico! Pero que está hecho un leño todavía ligando este. ¡Maldita sea! Pues sí que me extraña que se haya conformado. Se habrá ido por los zorros como otros días para ayuda del despertador. ¡Nicomedes! ¡Ni espera ni comedes! ¿Pero qué pasa? ¿Qué fuego? ¡Hay poca vergüenza! ¡Eso es lo que hay! ¿Cómo me llamas con esa prisa? Vamos, hombre, pero no te da la hacha. ¿A mí de qué? De que van a dar las 10. ¿Y qué culpa tengo yo? Que ven cuando quieran, es que yo me opongo. Cámara, tú eres como las casas de la Gran Vía, hijo. Para levantarte a ti, hace falta 6 cuadrillas de obreros. Que uno es espacioso y monumental. Y fresco. Pues instálame la calefacción. Ay, si se estirara la de leña, de buena gana. Que me repudre la sangre de una manera que hay que ver. Porque luego es la una y la casa en pantana. Y viene cualquiera y la vergüenza la paso yo. ¡Quita sea! Es que en esta casa no se puede ni dormir. No se puede tener apego a la lana siquiera, señor. Además, que lo que me puede es ver la pachorra que tiene. Pues tumba la gandola y la prendería abandonada. Al cuidado de tu hermano, que hace o deshace lo que le viene en ganas, para que te enteres. Mi hermano es más honrado que una lata de sardinas. Que no es más que mirarla para saber lo que tiene dentro. Y ya hemos quedado que él se haría cargo de la tienda por las mañanas y yo por las tardes, después de la siesta. Así se ha hecho toda la vida en la razón social al Pedrete Hermanos Prendero, desde su fundación hasta nuestros días no festivos. De manera que... Lo que es que si nuestro Señor Jesucristo te llega a decir a ti aquello que le dijo al Lázaro, te levántate y anda. ¡Le pones en ridículo! Depende de la hora en que me lo hubiese dicho. Bueno, déjame a mí de gaita. Si es el desayuno. Hombre, claro. ¿Pero con un suizo? ¿Y qué voy a hacer yo con estas horas con un suizo? Si al menos me lo trajeras con una francesilla o con una cristina, que sabes que me gustan. Por de eso no hay. O café con bola. Pues mejor será café solo. A ver si te espabilas. De tal sea, que en esta casa no se puede dormir arriba de 10 u 12 horas, hombre.
Oye, a propósito, ¿a que no sabes a quién me he encontrado en la buñolería? ¿A Romanones? Háblanos en serio de una vez, hombre. Pues es que no caigo. Pues así, que me ha dicho que se casa con la Isidora el lunes a las 6 de la mañana. Ese matrimonio no puede salir bien madrugando tanto. Y que si queremos, que es el San Lorenzo. Pero para mí que se ha dejado caer, a ver si le regalamos algo. Y figúrate tú, ¿qué le vamos a regalar? Oye, ¿por qué no le regalas el despertador? Eso quisieras tú, soladón, pero te advierto que estoy ahorrando para comprar otro. No creo, y qué tripitas, tan apaisadas como son las posturas orientales. Si no, mira, mira a ver si esta postura no es mora. ¿Mora? De jardín, anda para arriba, sogantumbar. Jesús, qué manera de llamar, ¿quién será? Pues alguien que necesita algo, porque con esas prisas... ¿Quién es? ¡Abra usted, madre! ¿Qué es la Petra? ¿Qué es la chica? La que faltaba. ¡Ay, soy yo, madre! ¡Soy yo que vengo! Pero tú a estas horas y llorando de esa manera, ¿qué te ha pasado? ¡Ay, por la madre, que yo ya no puedo más! ¡Atiza! ¡Mi hija ha hecho una magdalena! Pero habla, hija, habla, ¿qué te ocurrió? ¿Qué te ha pasado? Pues nada, Manolo, que me hará un disgusto de muerte y yo ya no puedo aguantarlo. ¡Arrea, reyerta conyugal! Claro, madrugan. Es que por si acaso te ha puesto la mano encima. Usted no puede figurar el veneno que estoy tragando. Y como esto no es vida ni es nada, pues he tirado por la calle en medio y me he ido de mi casa. ¿Qué te has ido de tu casa? Sí, señora. En cualquier parte. Tiré en un rincón. Estaré mejor que allí. Yo no vuelvo, madre. Yo no vuelvo. ¡Pero qué disparate! Y he cerrado. Y le he dado a la autopsia la llave del piso y una carta para mis suegros y me he venido aquí. ¡Pero qué barbaridad has hecho! En fin, entra. Que ahí está tu padre. Cuéntaselo todo. Si a mí no contarme nada hasta la 1:15, por lo menos. ¡Nicomedes! ¿Qué pasa? Que aquí está la chica, que ha tenido un escalzaperros con el Manolo y qué contarte. Pero hija, ¿a quién se le ocurre regañar antes de la 1? ¡Ay, padre de mi alma! ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa? ¡Ay, padre de mi corazón! ¡Hala, tranquilízate y no llores! ¡Linda sea! Que en esta casa no se puede dormir. Esto es para ponerlo en la voz de la calle. ¡Tú! ¡Dame la americana, mujer! ¡Dame la americana! ¡No voy a coger un papo aquí que me voy a hacer! ¡Toma! ¡Pero es que no te vas a levantar! ¿Para qué? ¿A mí sabes que los desgustos me ponen malo? ¡Pues que me pilla cortado! ¿Y tú? Siéntate y relátame la ocurrencia. ¿Qué te ha hecho ese bravo? ¡Pues nada, padre! ¡Que yo no puedo vivir con Manolo! ¡Pero hija! ¡Que no me quiere! Que no trabaja, que cada día se porta peor, que lo que nos dan ustedes y nos dan sus padres para pasar el mes, se lo gastan dos juergas con golfas y amigotes. Y luego tengo yo que empeñar todas mis alhajitas para no quedarme la mitad de los días en ayunas. Que mire, mire usted las papeletas. Recuerdo un diccionario. Lo estás viendo, hija mía. Todo esto es por no haberle hecho caso a tu madre, que bien a tiempo te lo advertí. Pero claro, vosotras, la juventud, el atolondro de los años, veis a un hombre guapo y allá va el capricho por delante y salga lo que saliere. Sí, señora, tiene usted razón, pero yo todo lo sufrí y todo lo aguanto con paciencia porque era por mi gusto. Pero vamos, que lo que me hizo el sábado, lo que me hizo el sábado es el colmo. Es que por si acaso te ha puesto la mano encima. ¿Pero qué me va a poner la mano encima si no ha pecido en toda la noche? Pues claro, si no ha pecido en toda la noche, ¿cómo la va a hacer tonta? Bueno, pues ¿qué fue? Pues nada, que vino a las 10 y cogió la mitad del dinero que había en casa para irse a seguir la juerga. Y voy yo y le digo, pues no me da la gana de que te vayas. Y me pongo enfrentito a la puerta para no dejarle pasar. Y entonces va él y me dio un empujón que me dejó caer contra la cómoda, que luego les enseñaré a ustedes el moro que me hizo. Y apretó escaleras abajo. ¡Granuja, canalla! Y después de que se fue, voy y le registré su cajón. Y esto sí que es gordo. Voy y le encuentro el retrato de una. ¿De una qué?
de una cancionetista con mantón de Manila que creo que le dicen Concha la Percebe, porque en la dedicatoria de la postal ponía a mi chacho su entremés. ¡Ay, padre de mi alma, su entremés! ¡No, si no se le pararan el vedado al golfo ese, hombre! No llores, hija, no llores. No te preocupes, que a ese Percebe le quito yo la uña. Y es que yo veo que cada día Manolo me quiere menos. Yo me esmero en guisarle, haciendo un sacrificio, para que coma a gusto. Porque ya saben ustedes que a mí la cocina nunca me ha tirado. Es decir, me ha tirado, pero para afuera. Y que a plato que le pongo, pues es una tomadura de pelo. Porque le he puesto 2 días sangre frita, dice que lo único que se es freír es la sangre. Le doy judía, se persigna. Las chuletas dice que le hacen daño. Más daño le haría si se las diera yo, hombre. Pues ante anoche, que convidó a 2 amigos para cenar, pues yo por hacer una gracia les puse bonito con tomate, que ya saben ustedes que es de lo que mejor me sale. Bueno, pues porque se me quemó un poquito. Ustedes no pueden figurarse el feo que me hizo con el bonito. Me preguntó que si eran chicharrones. ¿A usted le parece bonito? No, si al que no le pareció bonito fue a él. Y el sábado no digamos. Pues yo, por congraciarme, le planché una camisola. ¿Y por qué me salió un poquito dorada? Pues se quiso cortar el cuello y me amenazaba enseñándome los puños. Y porque le dije que el faldón me había salido muy requete bien, porque se quiso ir con el faldón fuera a la calle y dijo que era para no desacreditarme del todo. Ya ven ustedes, cuelgas, golferías, burlas, disgusto y pa' postre la Percebe. Y luego llegan las noches y a dormir con la gata, que es lo que más me molesta. ¡Quita sea! ¿Y no tuvieras que ir a la cama el día que conociste al golfo ese? Ladrón más que ladrón, sopregonao. Para quitarme a una hija tan rica como esta. Por estas cruces que a este le amargo yo para toda su vida. Esa será la Eudoxia, que le mandó a casa a mi suegro con la carta y las llaves. Madre mía, menuda la habrán puesto con lo fieras que son. Ay, voy a abrir, que está bien herida. Mira a ver si la han lisiado. ¡Ay, la que se ha armado! ¡Ay, la que se ha armado! ¡Ay, la que se ha armado! ¡Ay, Jesús divino! ¡Ay, madre del amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que se ha sentado encima el Juanete! Ah, ¿pero qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¡Cuenta! Pues nada, que fui, llegué, y de que entré con la carta, y ¡ras! Rompieron el sobre, y ¡zas! La leyeron. ¡Ay, qué furias! Creí que me se comían. Vamos, que yo prefiero ir con un recao a la casa de fieras. Pero, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¡Ay, qué han dicho! Pues mire, lo primerito que han dicho ha sido que a usted, ¿eh? A usted la han llamado Tinaja. ¡A mí! Y a usted la han llamado Karina, que no sé yo lo que es. Pues una cosa que se toca muy poco. ¿Y a mí? ¿Qué me han llamado? ¡Ay, a usted! A usted una palabra cortita, pero que no se puede decir. ¡Gandumbas! Y así le digo yo lo que es. Bueno, y a todo esto gritaban como unos condenados. ¡Ay, abandonar a Manolo! ¡Ay, hacerle semejante porquería a mi hijo! ¡Tan guapo, tan salado! ¡A esa perla! ¡Ay, ay, cuando el lucero se entere! ¡Ay, qué disgusto va a tomar la criatura! Y a todo esto van y la toman con una servidora. ¡Ay, pero una servidora! Una servidora no samilana, sabe usted, que aunque soy de Brunete, tengo salidas para todo. Y va y me dice el señor Viviano, oye tú rica, ¿dónde te has dejado las narices? Y voy yo y le blanco, ¿dónde usted la educación, pobre? Y va la señora y me dice, mira el piazo escabeche. Y voy yo y la digo, yo seré un piazo escabeche, pero usted es un barril, lo cual que le venía difícil parado por lo gorda y por lo borracha. ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué chica! ¡No pase de Brunete! Que tengo salidas para todo. Por buenas la chica. A mí con pullas porque soy de pueblo. Y allá, sí, sí. ¡Ajá! Y de que me marché, fui y les dije que ustedes lo pasen como puedan. Y va el señor Viviano y me dice, vaya usted con Dios, oh gitana, digo yo. Voy yo y la digo mirando a su señora. Más gitana.
no es usted, que se queda con una caballería. ¡Cállate! ¡Muy bien, muy bien! Aquí atrás, doy un portazo y traca, 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 traca. Aprieto a correr escaleras abajo y me he venido lo que se dice en un vuelo. Que siempre que me ahogaba. ¡Qué chica, no pase de pueblo, eh! A ver usted, ni que una se chupase el dedo. A mí con pullas porque soy de Brunete. ¿Pero qué se habrán creído? ¡Ya, ya! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja! ¡Ay, que esos son mis suegros! ¡Ay, que seguro! ¡Que seguro que son ellos! ¡Vete, vete! ¡Ay! ¡Ellos son, ellos son! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo vendrán buenos con el genio que tienen! ¡Tú tranquila, que aquí estoy yo! ¡Calla! ¡Que pase, que pase! ¿Y lo va a recibir usted en la alcoba, padre? ¡Déjate ver a un hombre en la cama, da mucho respeto! Ay, Dios mío, pero bueno. Bueno, pues cállate que ya estoy aquí. Luego que me sirvan el desayuno. Tranquilo. Pasen ustedes. Pasen ustedes. ¿Dónde pernoctan los señores? Ahí en la alcoba están, con el señor Nicomedes. Que hagan ustedes el favor de pasar. ¿Dan ustedes su licencia absoluta? Con canuto y todo. Adelante. Santos y excelentísimos. Muy buenos los tengáis. Jesús, hijo, pero todavía en la cama. ¿Va a servirla a usted? Es que te encuentras mal. Hombre, si me encontrara mal no estaría. Digo enfermo, doliente, nefrítico. No, doliente no. Lo que pasa es que tengo una especie de reumatismo que no me deja moverme así a primera hora. ¡Gandulet! ¡Hola, Gandulet! Sí, porque digo yo que no será parálisis infantil. Ya está la Raimunda con sus puñas. ¡Nicanora, ensíllalo! ¡Con mucho gusto! ¡Ensíllase! ¿Y vosotras? ¿Qué tal por aquí? ¡Pasadillo! ¡Mira qué buena cara tienen estas bolas! ¡Siéntate! ¡Mira qué dorada! ¡Tantísimos miercis! Bueno, bueno y requete bueno. ¿Cómo vosotros por aquí tan de mañana? Este surgirá el motivo. Viviano, al grano. Voy a obedecerte. Viviano, que te han dicho al grano. No te confundas. Estoy en él. Bueno, supongo que de aquel que nos trae ya estaréis al tanto por ciento, puesto que veo ahí a la macatruqui de vuestra señora hija. Me llamo Petra. ¿Por muchos años? Sí, porque soy la tonta del bote, pueden ir a tronco. Y no es porque esté ya delante. Padre, ¿que me ha llamado tonta? Y macatruqui también, las dos cosas las tengo apuntadas. En resumida, que no despega uno las pestañas en este mundo terrenal y marítimo que no sea para un disgusto. Y esta mañana apenas le había dado yo dos soplos al brebaje matutinal vulgo soconusco. ¿Y eso qué es? ¡Chocolate! Pues qué ganas de ponerle motes al desayuno. Cuando viene ese globo cautivo de 30 reales que tenéis por doméstica y me da posición de la siguiente misivita que os voy a transmitir al pie del litre. Al pie de la cabeza. Se lo digo porque no sabe francés. Es italiano. Por muchos años. Con permiso. Sí. Oye tú, que te parece un político muy famoso. ¿Qué cafras es un muñuelo? No lo tomes así. Es que si no me lo tomo así me dejas sin nada. La culpa la tengo yo por pringarme en un buñuelo, hombre. Oiga usted, y de pringarse, podía llevar usted un lavabo de bolsillo. Porque la concha, la verdad es que... Bueno, perdonad. Y prosigo dando lectura a la carta que por el conducto fidedigno de la criada nos ha mandado esa joven. Y dice así. Señor Viviano y señora Raimunda. Apreciables padres. Ya, ya. Sabrán ustedes cómo que me voy a mi casa. Porque Manolo, sabrán ustedes que hace 6 noches que no viene a dormir. Vaya motivo. Y una servidora no está por aguantarlo
ni un día más. A ver qué remedio la queda. Les va con esta, la llave del piso, para que vengan y se hagan cargo de todo, que es muy suyo, menos mi ropa. Vaya una cosa. Que ya mandarán mis padres por ella. Y la gata, que por encontrarse lo adelantada que se encuentra, no me he atrevido a meterla en el saco. Expresiones a su hijo Manolo. Y que sea tan feliz como no lo es esta su hija, que lo es. Petra Pedrete Zángano. Servidora. Bueno, y este papelucho es una majadería de un tamaño semejante al del cerro La Mazorra y me quedo raquítico. ¿A usted les parece que esa porquería de carta se escribe teniendo un marido como mi hijo? Señora, esa carta la escribe una mujer que tiene dignidad y que en vez de haberse casado con un marido, se ha casado con un sorbete de arroz. ¿Pero qué es usted mayando? ¡Con un sorbete de arroz! Señora, estoy acalorado y no quiero coger el sorbete por donde quema, pero nuestro hijo... Nuestro hijo no es merecedor de esa patochada. Vaya, sí señora, ¿qué cara hay de miramientos? Porque nuestro hijo, para que usted lo sepan, vale mucho, pero que muy mucho. Lo que pasa es que esa pava medio pelaz que tiene usted, dija, no ha sabido llevar a mi Manolo. ¿Y de eso qué culpa tiene nadie? ¡Profético! Sí, señora, tiene usted razón, que no he sabido llevarle. Porque si en vez de llevar al hijo de usted en el corazón, que es donde llevamos las mujeres de bien a los maridos, me lo hubiera hecho a la espalda, como hacen muchas... ¡A estas horas, Pelerina! Que por eso el Manolo se ha reído de la pobre criatura. Si no, ¿de dónde era? Pero hombre, hay que hacerse cargo, que si no lo digo, reviento. ¡Dilo, dilo! ¿De dónde iba a soñar su hija de usted el tener un marido como mi hijo? ¿Y qué le pasa a su hijo de usted? Es que tiene urgencias por un cascual. No tiene urgencias, pero tiene un tipo que es para bordarlo en seda. Elegante como un marqués, con ángel, con dinero. ¡Basta! ¡Guapísimo! ¡Que lo diga! ¡Mi reproducción! Y claro, algo hay que aguantarle a la criatura, porque ¿qué va a hacer el pobre si sale a la calle y todas las mujeres se lo rifan? ¡Ay, santo, es muy bueno que se lo rifen! ¡Sí, señora! Pero cuando yo me casé con él, le tomé todas las papeletas para que me tocara a mí sola. ¡Ole! Y eso de que se pase el día dando participaciones, se lo va a aguantar la gata. Pero oyes, ¿qué intransigencia con una criatura como esa? Sí, señora, que porque tenga los ojos rasgados, no vamos a salir a comprarle chufas todos los días, vamos, digo yo. Ni más ni menos, sí, señora. ¡Ea! Que ya me harta yo. Pero qué tanto hijo ni tantas narices de hijo. Lo que es su hijo de usted, para que usted lo sepa, es un mimado de mala crianza. ¡Señora! Un mimado de mala crianza. Vago, postinero, engreído. Sin respeto a padres ni a nada. Eso lo va con golfas, con amigotes, fiestas, vino. Y a la mujer anda y que la encuernen. Y si llora, que la den tila. Y si se muere, que la entierren. Pues no, señora Ea, se acabó el arroz. Y si su hijo de usted es un miserable, se la aguantan usted. Porque mi hija, el verano que nieve y... ¡Maldita sea! ¡Ya me ha hartado! ¡Ah! Oye tú, Viviano, mira dónde das, ¿eh? No golpees sobre el león, que la otra mitad que no se me ve la tengo yo debajo. ¿Es que está uno haciendo cacosa? Si es que no se puede sufrir de esto, ni comeré. Pues se toma tú un calmante, ¡Ea! ¡Sí, señora! La verdad, que es juece. ¡Sí, señora! Nicanora, mucha prudencia, mucha prudencia. Diga usted que no supo mi hijo dónde se metió. Claro, porque salía de una cuadra y estaba ciego. ¡Sí, señora! ¡Madre Lucas! ¡Increída! ¡Asquerosa! ¡Que se agarra! ¡Que se agarra! ¡Ay, ay, ay! Oye, Viviano, mira dónde va, que me voy a tener que liar la manta a la cabeza, ¿eh? Oiga, ¿y qué es usted de amenazar a mi marido? Lo que es usted es un sinvergüenza. ¿Qué? ¿Yo un sinvergüenza? Sí. Ahora mismo te vienes conmigo a la calle a darme una satisfacción de las palabras de tu señora en el terreno del honor. Una satisfacción en calzoncillo. Pero que no reparas, Viviano. Que no reparas, no me saques del lecho. Que no te saques del lecho. ¿Bien? Han llamado. El señor Manolo ha venido. El señor Manolo está ahí. ¡Mi hijo! ¡El chico! ¡Es el chico! ¡Silencio! ¡Sentarse!
tranquilos, que no noten a la criatura. ¡Ay, callarse! ¡Que no se disguste el ángel! ¡Que no se incomode! ¡Sonreírse! ¡Sonreírse! ¡Que le digo! ¡Que pase ese grupo! Todos afables, ¿eh? ¡Todos afables! ¿No te lo dije? Conoceré yo a la niña. Ahí la tienes. Ya estás trotando para casa, pero más que a escape. Yo no vuelvo a casa, Manolo. ¿Que no vuelves? Ni arrastrar. ¿Has oído, tufitos? ¡Demencia cerebral! Oye, niña, tú vuelves a casita ahora mismo porque me sale a mí de las pestañas mío, y nada más. Muy bien. ¿Qué anda? ¡P'alante! ¡No quiero, Manolo! ¿Qué dice esta mendecata? ¡Que no quiere, Manolito, to! Pero no, ¿oyes, tufitos? ¡Ocegaciones tozudas! Y esto no es pa' que un hombre... ¡Maldita sea si no mirara! ¡Hijo mío! No, no te irrites, que luego te salen granos. Ustedes se callan, que el silencio es gratis. Bueno, niña, ¿vienes o no? No. Está bien, te va a pesar. Luego serán las lágrimas y el pedirme perdón, pero esta no te la paso. A mí rentois no. Y eso de ponerme en ridículo con los porteros y vecinos, no se lo aguanta un servidor. No digo ya a ti, que eres una pizca de mujer. Pero ni aunque me llevases una vara. Ahora arrao con lo que te hace falta. Usted se arropa. Aunque piensa bien lo que dices, Petra. Está pensó, Manolo, yo no vuelvo a casa. ¿Dónde has estado la noche pasada? Vamos, dilo, ¿dónde? ¿Dónde me ha convenido? Y nada más, pues hija, ¿qué exigencias? A ver si a un hombre hecho y deshecho se le van a pedir cuentas de otra forma. Pues si tú pasas las noches donde te conviene, vete allí y pasa también los días. Y déjame en casa de mis padres, de donde ojalá y no hubiera salido nunca, porque para lo que he ido ganando... ¡Muy bien dicho! ¡Muy mal dicho! Esas groserías no se las dicen a un marido. ¡Basta! Sé lo que me cumple. De rodillas ha de venir a buscarme. Esto está acabado. Ah, otra cosa. Has cogido las 50 pesetas que había en la cómoda. Yo no he cogido nada. A menos lo que ha tenido. Pues dame la llave. ¿Y para qué quieres tú ese dinero? Para lo que se me antoje. Para irte a seguir la cuerda. ¡Que te conozco! Que nada más que para eso y solo que para eso querías que volviera a casa. Pues no te doy la llave. Venga, la llave he dicho. Que no te doy la llave y ahora la escondo aquí. ¿Dónde? ¡Venga! ¡Ay, no se la dejes coger! ¡Prudencia, que me da tapar! ¡Que no llevo más que calcetines! ¡Dale, dale! ¡Me vais a ver! ¡Venga! ¡Coge la llave! Muy bien, hija. ¡Coge ese dinero y vete a seguir la juerga con esas golfas que te estarán esperando! Pero no olvides que aunque te he querido con toda mi alma, también tengo mi pundonor. ¡No lo olvides! ¡Es una amenaza! ¡Es dolor de corazón, señora! ¡Pamplinas! Ya vendrás llorando, pero esta no te la paso. ¡Míralas! ¡Arrea, tufito! ¡Has quedado como un hombre! ¡Así se hace! ¡Ya lo que te dé la gana, hijo mío! ¡Que para eso no se lavo tu casa! ¡Dale estos disgustos al chico, hombre! ¿Por qué se habrá metido con esta gentuza? ¡Cómo gentuza! ¡Oiga usted, sotiraja! ¡Si me levanto, la doy a usted una patada que hago tiempo! ¡Levántese! ¡Levántese así, hombre! ¡Eso quisiera usted que me levantara para recrearse! ¡Pero no lo verán sus ojos! ¿Qué tiene usted de decir con eso? Mira, ya me ha cansado aquí el del hongo. Ya le voy a arrear a usted con el orinal en la cabeza, que le voy a sacar las pipas. ¿A mí un orinalazo? ¡Sí! ¡Déjase, canallas! ¿Cómo, canallas? ¡Sin vergüenza! ¡Todos fuera! ¡Fuera! ¡Andad fuera! ¡Asqueroso! 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 ¡Sin vergüenza! ¡Qué mañanita! ¡Y no la queríamos perder, Lucia! ¡Ay, pero qué peste de hombres! Ni así pudiésemos pasarnos con un charlo de 5 céntimos, ¡qué bien! ¡Y no llore usted, señorita, que no se lo merece! ¡Déjalo, hija, déjalo! ¡Que vaya enhoramala y reviente de uno! ¡Sí, déjalo, déjalo! ¡Eso se dice muy pronto! ¡Déjalo! ¡Pero si es que no puedo dejarlo! ¿Y por qué no puedes? Pues, ¿por qué ha de ser? Pues porque lo quiero con toda mi alma, que también parece usted tonta. Tonta, tonta. Lo que me pasa a mí es que esto de ver a una hija esgarrándose a llorar por un tío golfo y no poder valerse de nada para ayudarla. ¡Amor, que esto clama a Dios! Y tú, querido, piensa algo,
Piensa algo para que la chica no sufra lo que está sufriendo. ¡Piensa algo! ¿Pero qué quieres que piense un hombre que no le dejan dormir? Que también es triste ver a una hija así y no poder hacer nada. ¿Pero qué te crees que yo no lo siento? Si al menos se me ocurriera algo, pero no duermo, pues no pienso. Y yo les digo a usted mi verdad. Sí, señora, porque él ahí lo tienen ustedes. Él se va con unas y con otras y encima amenaza. Pero quisiera yo que fuese al revés. Que fuese él el que la viese a usted con uno de por ahí. Que entonces, ya veríamos. ¡Ay! ¡Ay, Lucia! ¿Qué de pasa? Te tenía que... ¿Qué pasa? ¡Cállase! Que ha sido una cosa como un relámpago que me ha venido así de pronto. Y puede ser la salvación de tu vida y el remedio para tus males, ni más ni menos. ¿Pero qué dice usted, padre? Que si tuvieras valor para hacer lo que me se acaba de ocurrir, yo te juro que te vuelvo a tu marido como un guante. ¿Pero qué estás diciendo, Nicomedes? Lo que oyes, Nicanor. Ah, pues yo, padre, por recobrar el cariño de Manolo, ir descalza por las calles, pedir de puerta en puerta, rodar, que me mandase usted todo, todo. Pues no se hable más. La semana que viene ese golf es de tu exclusiva pertenencia. Pero es que te has vuelto loco, Nicomedes. ¿Loco? Lo que hay es que Salomón, intelectualmente a mi lado, era una tortuga. Oírme y admirarme. A ver, cuente, padre. Verás, hija. Tu marido te toma el pelo porque está chalado de que te tiene más segura que el dedo mío. Pero vamos a ver. ¿Qué crees tú que le pasaría al Manolo con lo engallado que está de que le quieres y que le adoras? Si en vez de encontrarte todos los días llorando, te encontrara siempre riendo y cantando y que no le hacías caso, muy emperifollada, con muchos perifollos, muy repeinada, balconeando y saliendo a la calle por tu cuenta. Vamos a ver. Ya lo he cogido. Tú lo que quieres es que esta le dé una miajita de celos. ¡No es eso! Ni más, ni menos. Pero yo, padre, por esas mañas es que no tengo valor. No. Pues entonces, hija mía, aguántate con la vida que te da, porque si no quieres pan y no te gusta el caldo, ¿cuándo te voy a hacer sopa? Tienes razón tu padre. Pues ya no creo que la tienes, señorita, que el que algo quiere, algo le cuesta. Pero es que yo por esas maneras es que no me atrevo. Bueno, apuremos todos los remedios que tenemos al alcance de nuestra mano. Voy a volver a hablar otra vez con el Manolo, a ver si por derecha le traigo al buen camino. Tú escondías escuchar la conversación y según resultas, pues reaccionas. ¿Que se viene a la buena? Pues a buena. ¿Que no? Pues pruebas con lo mío. Que en lo mío no puede haber más que el cariño de un padre para ver a su hija feliz y contenta. Sí, ya lo sé, padre, ya lo sé. Sí, hija mía, que si la intención es honrar, tú es bueno para traer al marido. Venga, con que a ello. Pues no perdáis ni un minuto. Irse para tu casa y decirle a la portera que si están todavía el Manolo, le suplique de mi parte que venga, que tengo que darle algo. ¿Y qué le vas a dar? Pues nada, pero como a cualquiera que le digas que le vas a dar algo, pues no te falla la visita. Vale, pues a ello, yo me quedo en la esquina y usted entra. Vale. Por favor, mi mantón. Vale, hasta luego, padre. Sí, señora, aquí lo tiene usted. Oye, hacerme el favor, cuando paséis por la barbería, decirle a Conesa que suba a afeitarme. Descuida. Bueno, señores. Las 10. Me levantaré. Algún sacrificio hay que hacer por los hijos. A mí se te ocurre. Tengo yo un plan para quitarle los moños a ese golfo de yerno que usufructúo, que es un portento. Si no se viene a las buenas, le voy a hacer dar un cambiazo a la Petra en el sentido del coquetismo. Y luego a procurar que un hombre mujeriego y atrevido ande alrededor del matrimonio. ¿Y para eso quién mejor que? Claro, ya no, colosal, es una diablura, pero todo por ver a una hija feliz y contenta. Vamos a empezar a darle forma a mi proyecto. ¡Ulosia! ¡Mamá!
¡Mande usted! Pasa, pasa, que estoy visible. ¡Mande usted! Verás, Ulosia, yo quisiera pedirte un gran favor. Pues pida usted, que si está en mi mano... Está en tu mano, en tu pie y en toda tu persona. Y tú quisieras ayudarme para ver si entre todos logramos que mi hija vuelva a ser feliz con su marido. ¿Con alma y vida? ¿Y qué hay que hacer para ello? Lo siguiente. Venga. A ver, ¿y cómo se lo digo yo a esto? ¡Oye, Ulosia! ¡Tú sabes coquetear! Hombre, señor Nicomedes, usted ya sabe que yo soy una chica como es debido. Y coquetear, coquetear... Pues sí, señor, coquetear sí. Porque en este Madrid, si no se coquetea, no tiene una con quien salir los domingos. ¿Para qué nos vamos a andar con pamplinas? Ah, sí me gusta. Ah, otra cosa. Verás, yo lo que quisiera es pedirte relaciones. ¡Caray, señor! ¡Oye, pero no te alarmes, que no son para mí, hombre! ¡Ay, qué moche y qué raro! Mira, necesito que me traigas al Retorteo a un amigo mío durante 8 días nada más y luego, si no te gusta... Pues ya me apaño yo para sacarte del compromiso. ¿Y tengo yo que hacerle cara a un hombre sin conocerlo y sin...? Hombre, cara a cara no, pero vamos, dos miradas, dos suspiros... ¡Puro tonteo, vamos! Ni más ni menos. Venga, pues sale, siendo así, por ser cosa de usted, vale. ¿Y qué tipo tiene? Buen tipo, estatura normal, morenito claro. ¡Ojos negros! ¡Qué bien! ¡Pero tiene que ser 8 días no más! Mujer, tú me haces el favor y luego, si quieres por tu cuenta, pues lo prorrogas. Pero está colocado. Puede gastarse un duro, un oro, si hace falta. ¡Caray, señor Nicomedes! ¡Me está usted pintando un tipo que es para prórroga! ¡Lo ves! Ay, pero el caso va a ser que yo le guste a él. Le gusta el Guadarrama porque tiene faldas y no le vas a gustar tú, que tienes una temperatura más benigna. ¿Y quién es? ¿Quién es? Si puede saberse. ¡Tincolesa! ¿El maestro barbero? ¡Ah, no! Ese sí que no, porque ese alabancioso fue el que me hizo discutir y de muy malas maneras con Balbino el del economato, diciéndole que yo le miraba. Ese sí que no. Pues tonta, lo mejor que tiene, así te vengas de él, le engríe y luego le dejas por puertas. Uy, pues tiene usted razón. Se lo merece todo el muy canalla. Ay, pues cuente, cuente usted conmigo. Y menudo si me voy a reír de él. Le he mandado a llamar de forma que no tardará mucho en llegar. Tú así que venga, le miras, le sonríes, te balanceas... Ay, tengo yo una sonrisa combina con un revuelo de ojos que no me ha fallado todavía. Mister, mister usted. Caray, pues sí que soliviantar, ¿sí? Oye, Ulosia, ¿sabes qué? Calla, él puede que sea. El hombre. ¡Ese es! ¡Ábrele! ¡Ay, aguarde, aguarde! ¡Usted una mía! Bueno, bueno, vamos. Dile que pase. Dile que pase y que me espere. Y ya sabes, duro con el revuelo. Ya sabe una, ya sabe una. Miradas, ratimagos. Ya sabe una, ya sabe una. Ay, me las va a pagar. Adelante, maestro. Joviales y saludíferos, Pimpollo. El señor Nicomedes, que pase y arregle usted las cosas, que enseguida sale. Que no tengo prisa. ¿Y cómo tú por esta barriada, cariño? Ay, pues que he venido con la señorita, que vengo siempre que puedo. Tonterías que tiene una. Y bien que me alegro de verte, mujer. Pues lo mismo digo. Gracias. ¿Y tú cómo estás, prenda? Ay, pues ya lo ve usted. No, no, ya lo veo ya. Vaya salud, vaya colores y... Oye... ¿Sabes que tienes un frente occidental que resquebraja? ¡Ay, este señor con esa es el demonio! El demonio con su tenedor. ¡Ya está usted bueno! Convaleciente nada más, pero es que a tu lado recaigo. ¡Uy, uy, uy! Pues sostenerse solito, ¿eh? Si es que yo, si no es con sustancias de carne, no me sostengo. ¡Ay, granuja, granuja! Bueno, déjenlo, déjenlo, porque es que luego se hace una ilusiones y claro... Caray, cómo gesticula. Oye, mantecada, que sepas que conmigo te puedes hacer 12.5 de ilusiones, porque eres mi tipo. Y si tú quisieras, al mes que viene, hasta la vacía que tengo en la puerta la llenábamos de cariño. ¡Socamelia! ¡Ay, ande, quite usted de ahí, mentirero!
Pero hombre, pero con esa. Con esa y con todas, señor Mico. Usted perdone. En viendo unas faldas, me estuporizo. Pero es que no has de dejar a una mujer tranquila. ¿Pero qué quiere usted que haga? Para mujeres, he nacido revoltoso y botallón. ¿Botallón? Pues ten cuidado, no te rompan fila. ¿A quién, a mí? Pues si tengo un golpe de ojos que las paraliza. Nada. Afeítame. ¿Y qué? ¿Te gusta la Eudoxia? Hombre, por unanimidad. Pues si vieras tú la gracia que le haces a ella, siempre nos está mareando con que si con esa esto, con que si con esa lo otro. ¿Con esa lo otro? Pues hombre, ya no la había reparado. ¿Enjabonó? Enjabona. Y ahora... Desde luego, tú eres un mujeriego de lo más tremendo que se ha conocido. Hombre, me suyugan hasta los maniquíes de las corseterías. No le digo a usted más. ¿Y por qué te gustan tanto? Pues qué sé yo, señor Nico. Ya vio usted, yo beber ni agua. Fumar, lo que me dan los amigos. El juego no me lleva una perra. Pero las mujeres, eso a borbotones. ¿Y te gustan todas? De los 15 a los 50, ambos inclusive, absolutamente todas. ¿Eres imponderable con esa? Jocundo y acomodaticio. ¡Tira! ¡No! ¡Sigue! ¿Y ahora cómo vas de conquistas? ¡Buah! ¡Pletórico! ¿Se acuerda usted de la Sole, la rubia de 15? ¡Preciosa! ¡Buah! ¡Cardíaca por mí! Pues esa estaba difícil. Sí, pero conmigo no las vale. Con las mujeres hay que ser tozudo. Yo para eso tengo mi lema. El que la sigue, la consigue. ¡Ay! ¡Es un barrito! ¡Pues arremángate! Oye, ¿y aquella, Edubigis, la hija de la portera del 5? Inscrita. ¿Cómo inscrita? Sí, es que llega un punto en el que las tengo que llevar por contabilidad. ¿Me está el diario donde las anoto? ¿Eres el diantre? Las anota todas. Y aquí están las que doy de alta, fíjese usted. Ingresos del mes. Petra, la del 8. Encarna, la panaera. Y Mercedes, la peinadora. Oye, ¿y esta que está sola aquí bajo en la columna, aquí? Esa es Paca, la sentimental. ¿Esa chica rubia tan buena moza? Sí, la misma, pero esa es baja. ¿Cómo baja? ¿Si te lleva a ti la cabeza? Que digo que es baja en el registro. Porque el otro día me pide el marido abrochándolo en automático y... baja. Te soltó un estacazo. No me lo soltó. Porque salí corriendo con una velocidad que puede usted decir que un rayo se va entreteniendo comparado con mi rapidez. Pero si no corro, me fragmenta. Oye, pero qué bien lo llevas, ¿eh? Las anota todas, como habrás observado. Y al final de mes, pues sumo las altas, resto las bajas y con las que me quedan, pues hago el balance. ¡Menudo balance! ¡Eres un tenedor, pero que de 8 púas! Pijotera, gracia y nada más, señor Nico. ¿Voy por el agua? Sí, anda, anda, ve. Oye, y cuidado con la paleta de ahí dentro. ¿Usted ve esa paleta? Sal a mi favor. Bueno, vamos a ver qué hace este loco con esa paleta, porque estos tenorios de a peseta a la docena son los primeros que caen. Y anda, pues la han tomado en alegre. Eso me ha sonado aguantazo, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿No das con la puerta? No, nada. Hay esto allá. Menuda bofetada que te ha largado. Deje usted, que ya lo dice el dicho. Manos relativamente blancas no ofenden. No ofenden, pero conmocionan. ¿Y qué? ¿Ibas a pasarla al registro? Pero señor Nico, pues si me ha hecho unos ratimados con los ojos, pues ¿qué iba a hacerle? Es que vosotros, en cuanto os dan dos dedos de confianza, abusáis. Pero señor Nico, si a un hombre le dan dos dedos de confianza, ¿qué quiere usted que haga? Pues utilizar la confianza. Y con los dos dedos, pues tirar un pellizco. ¿Qué hay algo más psicológico? Anda, anda. Pero tú por eso no te desanimes, ¿eh? ¿Qué haga, hombre? Si eso me enardece. Si para eso, también tengo mi lema. La mujer que más pega es la que más se adhiere. ¿Usted ve esa? Pa con esa. Servidor y coifure. ¡Anda con Dios, machaca corazones!
perdido el conocimiento. Una muela, es lo que se le iba tambaleando. Ay, y eso que no le ha dado muy recio por ser recomendado de usted, que pero, si no... ¿Pero qué ha pasado? Pues que no sé qué me ha dicho de un registro y de que si yo iba a ser alta. Figúrese usted si yo voy a crecer más a la edad que tengo. Pues yo, claro, en cuanto he visto que se ha querido propasar, le he sacudido. Pues él se ha ido como si le acabaran de torpedear. Y eso que no le he dado muy recio. Calla, mira a ver si es mi yerno. El señor Manolo ha venido. Hasta aquí, mi hombre. Ábrele y no cierres, que detrás vendrán mi mujer y mi hija. A él le dices que pase y a ellas que escuchen, pero sin hacer ruido. Está bien. Se puede. Aquí, no siendo dormir, se puede. Pasa, pasa, hijo, y siéntate. Bueno, pues yo vengo sobre que la portera me ha dicho que me tenía que dar usted alguna cantidad o algo así. Vamos, porque muy claro no lo he entendido. Que me tenía que dar algo, sí. El que no. Ay, hijo. Lo que yo tengo que darte es un mal rato. Caray, pues si hubiera usted la prisa que yo tengo... No, hombre, no, no, espera. Necesito que hablemos un minuto, cosa de media hora. Si no es más que un minuto, pero acabe usted pronto. Que hemos encargado un arroz y un cordero con patatas y eso sí que no te espera. Comprendo, comprendo lo apremiante que es un cordero con patatas. Pero lo que yo tengo que decirte, Manolo, lo que yo tengo que decirte es muy grave. ¿Qué pasa? Verá, es preciso que lo sepas. Mi hija no es mi hijo. Rechufla. ¿Pero qué dice usted? De forma que la señal Nicanora... ¡No, hombre, no! ¡No conjetures atropelladamente, hombre! Piensa, piensa. Piensa un rato. Aunque luego te duela la cabeza. Piensa. Mira, la Petra, tu mujer, mi hija... Bueno, pues ya no es lo que era. ¿Te acuerdas que antes, si no era contigo, no había quien la hiciera poner un pie en la calle a esa chica? Sí, señor. Bueno, pues ahora, en cuanto tú te vas, se va toda la noche. Toda. ¿Dónde? ¿Para qué? Arcanos. Arcanos. Quite usted ahí, so primo. ¿Cómo primo? ¿Y eso era lo grave? Vamos, hombre, no sea usted manús. ¿Qué va a celarme ver si entro en calafulana o en calamengana? Como la pobre está conmigo, que ni come, ni duerme, ni descansa. Y no es que yo la mime, que eso a la vista está. Pero vamos, es lo que me pasa con todas. Un castigo que tengo. No, Manolo, no. Vigila a tu mujer. Las mujeres hay veces que se cansan de ser fieles y... Vamos, quite usted ahí, sopanoli. Ella mirará a otro con la ceguera que me tiene. Ya sé que te quería con locura. Y me sigue queriendo. Lo sabré yo. Con que si eso nada más no pase usted pena, señor Nicomedes. Y quítela usted de seguirme, para que no coja relente inútilmente. Porque un servidor no cambia. Soy como soy. Tengo juventud. Me gusta la alegría. Y quiero disfrutar del mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Ella no estaba ignoranta. Así me quiso. Pues así me tiene. ¿Qué sufre una miaja? No es ella sola. La quería y me casé con ella. Ya fue bastante. Pero yo, señor Nicomedes, exclusivas no doy. Manolo, mira que... Servidor sabe dónde le aprieta el zapato, señor Nico. Recuerditos. Ya la ves hoy. Granuja, canalla, arrastrado, perro, ladrón. Con que no das exclusivas, ¿eh? Con que te ríes de ese cariño que era mi orgullo y llenaba mi corazón. Tiene usted razón, padre. No quiero ni puedo dejar de ser honra, pero un susto de muerte sí que le doy. Por estas cruces. Bien hecho. Lo estás viendo. Que no pase relente, muy postinero. Su sangre, perra. A estas preciosidades. Solo se las domina con un castigo ejemplar. Pues a ello. Voy a empezar hoy mismo. Y si no le hago rabiar de celos, que me machaque en el corazón. Así es. A la Eudoxia, acompáñeme. Venga usted, madre. Con que no das exclusivas, ¿eh? Pues ya verás, canelita en rama. ¡Hasta luego, madre! No tardo, Nicomedes. Que no pase relente, muy postinero. Menuda reuma que vas a coger. ¡Ay, usted lo pase bien! Mi marido tenía que ser. Que se tendría que sonar con papel secante. ¡Te has caído, yernito! ¡Ahí te suelto esas tres piedras! ¡Que luego entraré yo! Pero ahora, Nicomedes, esta tranquilidad
esta paz. Yo creo que hasta las 2 un sueñecito. A ver si me desquito del madrugón, porque a las 10 ya estaba yo despierto. A ello. Porque el hombre que no duerme se embrutece. ¡Ah! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Vamos a ver. Pues me quise el pantalón y me quedo dormido. ¡Ay! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! ¡Qué sosiego! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Quítate al cabo! ¡Asesino! Peleando con un egipcio que anda con Dios. Pues el mío parece de mi pueblo. No hay quien le haga tirar, el muy condenado. Parece mentira que haya mujeres que fumen de tan buena fe. No, si lo que yo creo es que hay señoras que cuando no tienen nada que hacer, pues echan humo. Sí, porque figúrate tú, la que tenga que fregarse el suelo, si va a entretenerse con un turco. Natural. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Uy. Dura el olor de tabaco para 4 horas. Está el comedor que marea, hija. Pues sale, a apagar las puntas y a tirarlas por el suelo. Oye, hija, ¿y tú crees que esto servirá para algo? Ay, yo creo que sí, madre, porque como Manolo no fuma, llegar a casa y oler a tabaco es lo que más le inquieta, ¿verdad tú? Como que de que entra no hace más que olfatear gol y mirar por el suelo. Ay, a mí me da una lástima verle buscando colillas. Deje usted que lo purgue la hora, que bien de sufrimiento tiene usted a su costa. Si se ablanda usted, no hacemos nada. Ay, si Dios quisiera que este hombre cambiara. Ay, yo creo que sí, madre, porque con lo que hago de reír, de cantar, de no estar nunca en casa, vengo observando de día a día que Manolo es otro. Como que va para 3 noches que antes de la 1 lo tiene usted metido en la cama. Con que ya ve usted si vamos adelantando. ¿Cómo? Bueno, si va adelantando la señorita. Y es que cada día Manolo está más escamado. Yo he seguido al pie de la letra todo lo que padre me ha dicho. De cambiarle en el vestir, ya me ven ustedes. Me he hecho para diario el traje que me hice para la boda a la Milagro. De medias, mis teleclaras. Y no se me caen de los pies los zapatos nuevos. ¿Oler? ¿Huélame usted? ¿Trasciendes? Pues es un perfume nuevo. Naranjas de la China. Y en el pañuelo, ole con ole, aromas de Sevilla. De ponerme polvos, no digamos. Pez con lengua esperando a que se caliente el aceite. Polvos adherentes e impalpables de arroz con no sé qué cosa que le ha puesto esta. Arroz con beluntine, porque a mí no me gusta el arroz solo. Así, así, a escamarlo. Oye, ¿y no se te habrá olvidado lo de balconear? Ay, eso que se lo diga usted la Eudoxia. En cuanto llega a casa, ya estoy en el balcón. Así, haciendo con las manos, como si hiciera señal disimulada. Como que el otro día subió el requesonero pensando que lo habíamos llamado. Y tuvimos que comprarle una peseta de requesón. Y como no nos gusta, me lo comí yo sola. ¡Qué menuda noche requesonera la que pasé! Ay, ese tiene que ser tu padre. Sí, su manera de llamar a la bella. Voy aquí. A ver qué trae, porque le tiene puesto Manolo su espionaje. Alguna cosa le traerá. Porque ese hombre fuera de la cama es una ardilla y dentro una marmota. Está hablando con la Eudoxia. ¿Y qué le dirán? Ay, no sé, la Eudoxia se marcha. Ay, pues qué extraño. Ay, calla, disimule que viene. ¡Grande noticia! Tu marido torpedeado, la cena en el aire, próxima victoria, darme una silla.
Bueno, esto último lo digo en plan particular porque es que me he reventado. Ay, padre, si parece usted un parte de guerra. ¿Y qué quiere decir tú a esa retaila? Pues quiere decir de forma radiotelegráfica que estamos de enhora bastante buena. De que vengo de hablar con Paco el guitarra, que es el espía que le tengo puesto al Manolo, y las noticias que me ha dado no pueden ser más satisfactorias. ¿De veras, padre? Dice que ya se han dado cuenta los amigos que a tu marido le pasa algo grave, porque hace 15 días se ha vuelto más serio que unas botas de paño. Yo me he empeñado en que obfique y obfica. Yo reclutó, yo anónimos a él para que cele, anónimos a sus papás para que hostiguen, y entre unos y otros vamos a volver loco al Manolo. Y eso va a ser esta misma noche. ¿Esta misma noche? Esta misma noche. Porque la gran noticia, la noticia sensacional, la he dejado para el final y es la siguiente. ¿Qué es? Que hace 5 días tu marido ha regañado con concha la percebe. Pero es de veras, padre. Creo que la otra noche esa señora le dijo a tu marido que se iba a acostar. Y a los 15 minutos se la encontró en la cuesta de las perdices. Sola. Con un bando. Creo que iban 15 o 20 de juerga y hubo botellazos de nuestro, bofetar, gases asfixiantes. Y por último, tu marido mandó a la citada dama a freír pericos de Aranjuez con opción de incluirse ella también en el manojo. ¡Ay, qué bien, qué bien! Como sabéis, el tufito es el primo de la percebe y chupa del frasco de todo cuanto tu marido sufraga al referido marisco. Bueno, pues ha preparado una cuchipanda para esta noche con el fin de que el Manolo y la concha se encuentren así por casualidad y hagan las paces. O sea, que hay que evitar a toda costa. Pero que a toda costa, sí señor. Pero ¿cómo lo evitas? ¿Que cómo lo evito? Le tengo yo preparado una jugarreta al Manolo que esta noche no le sacan de casa ni con cuelle. Pero si precisamente ha dicho que esta noche no venía a casa a cenar. ¡Ya! Ya sé que lo ha dicho, pero viene. Imaginaros que por encargo mío ha ido el guitarra y así al desgaire le ha hecho esta pregunta. Oye, Manolo, ¿quién era uno de pelo rizado que estaba en el balcón de tu casa con tu mujer? Y ha dicho, uno de pelo rizado, como no fuera dato. Pero a través de la chufla se le veía una palidez y un malestar que me juego las pestañas a que no tarda ni media hora. Ay, padre, es usted el mismo demonio. Bueno, ¿y la jugarreta que la has armado? Ese es mi secreto, vosotras a callar y a obedecer. ¿Y qué debemos de hacer? Subíos para la Consuelo, que ya la tengo yo avisada. Que luego subiré yo y os enteraré de todo. Venga, pues vamos, ¿sale? ¿Y usted no sube, padre? No, yo me espero aquí a la Eudoxia para terminar de preparar mi plan. ¡Ay, padre! Ahora, ¡ojalá triunfemos! ¡Esta noche se acaba el marisco! ¡Adiós, Nicomedes! Bueno, tan y mientras viene la Eudoxia, voy a dejar por aquí estas puntas de cigarro habano con sus respectivas sortijas. Con esto y todo lo demás que tengo urdido, se va a armar aquí esta noche una película de esas de risa. Ya está hecho. Y con esa... ¡Uy! Se ha puesto loco de contento. Cree lo menos que ya me tiene muertecita por él. Viene pisándome los talones. ¿Y no se ha extrañado de que le convidases a cenar? ¿Pero qué va? ¿Pero no ve que el muy granuja siempre me está diciendo que una noche que no hubiese nadie, que quería subir pa' que cenásemos solitos? ¡Ay, canalla! ¡Ay, pero si usted no sabe cómo me atosiga! La otra noche que estaba yo sola, empeñado en meterse aquí, le tuve que echar del descansillo. Pues déjalo, que esta noche se sale con la suya. Y ya sabe, a cualquier cosa, un grito. Yo estoy arriba. No tenga usted cuidado, que me basto yo sola. Ahora que yo, señor Nico, aunque comprendo que este barbero es un sinvergüenza para las mujeres, también sentiría que por mi causa le pasaran a malo. ¿Me crees a mí de tan mal corazón? Si yo solo quiero que entre para pa solucionar una cosa y nada más. ¿Y no vendrá el señor Manolo? No vendrá. Pero si viniera, tú escondes a Conesa y cuando mi yerno se vaya o se duerma, le sacas y que se largue. Vale, pues márchese usted, que le dejo comprando cosas para la cena y no tardará. En ti confío. ¡Todo por la señorita! ¡Ay! ¡Ay, qué hombres! Hay que ver la alegría que le ha dado ese granuja cuando le he dicho que podía subir. ¿Y todo pa' qué? Pues por el puntillo de poder decir una más. Porque si una no supiera defenderse de estos tipos, la honra de una...
Adiós y que usted lo pase bien. Ay, pero menudo chasco se lleva. Ahora que la verdad es que es una lástima que este Conesa sea tan sinvergüenza para las mujeres. Porque como simpático, vamos, que es un tipo que yo le tengo una rabia tan rara que hay días que no sé si sonarle las narices o regalarle un tapabocas. ¡Ay! Y hasta aquí este ladrón. ¡Pasa! ¡Pasa, bandolina! ¡No correrá peligro esta tontería bípeda! ¡Pasa sin miedo! No te ha visto entrar nadie, ¿verdad? Ni un roedor vulgorrata. Vamos solos. ¡Solos con esa! Y dime, Flor, de un día, ¿qué arranque ha sido este que has tenido de invitarme a que te convidase a cenar? Pues nada, que los amos no vendrán hasta la una. Y de andar hablando por las esquinas me he dicho, pues más vale que suba. Ni que decir habemos. Hasta en la tachuela es puerta de gloria. Ahora que yo creo que me respetarás, ¿verdad, Quintín? ¿Qué? ¿Respetarte yo? Hazte cuenta que has convidado a cenar al primo de Guzmán. No digo yo el bueno, el mejor que haya. Ya lo sé, Quintín. Pero ¿y los comestibles? Ahora los traeré el chico de la tienda, porque con la bandurria no me ha quedado espacio más que para este pollo asado. Ay, venga, pues está bien. Lo vamos a poner aquí, en el aparador. ¡Ay, pero si es que has traído la bandurria! Te traigo un foxtrote con incrustaciones de tango que lo baila una anacoreta. ¡Ay, qué gusto, qué gusto! Y dime, Eudoxia, entre paréntesis, aquí se podrá estar tranquilo, ¿verdad? ¿Estás tranquilo en tu casa? Pues regular, porque debo 4 meses y siempre tengo el casero detrás de la oreja. Pues aquí puedes estar igual de tranquilo como en tu casa cuando estés al corriente. Pues entonces, anchas Castilla, afuera la pañosa, afuera el sombrero y ¡vivan los encantos rurales de mi rubia! Oye, oye, pero no me pegues tan fuerte que te vas a hacer daño. No me importa. Soy muy sufrido. Esta paso ya la de. ¡Ay, ladrón, más que ladrón! ¿Me quieres, Eudoxia? ¡Ay, me muero por tus pedazos, socarrayo! ¡Luja, descaranuja! Oye, que no me zarandees tanto, que no te vas a morir por mis pedazos. Te vas a morir por una masa informe. ¡Ay, ay, cómo marcha la ópera, gatos! Oye, serán de preciosidades. ¿Y qué quieres, locura? ¿Te parece que para entretenernos en algo honesto y recreativo, hasta que nos traigan los comestibles, hacemos la escena de Don Juan Tenorio apellidado del sofá que me la sé de corrido? Aquí es donde caen todas. ¿Qué es eso? Pues una escena en que Don Juan, embriagado de amor, coge a Doña Inés y la llama Ángel, Paloma y 2 o 3 volátiles más. Pero, y pa' postre, la enajena. Pero ¿y yo qué tengo que hacer? Pues nada, sentarte en este sofá, abandonarme una mano como si no fuese tuya y escuchar unos versos que yo te diré. ¿Son muy largos? Bastante largos. Ahora que yo, con una señora sentada y una mano cogida, a mí me sobran los versos. Venga, pues vamos a ver. Aires, comienza. Perfectamente. ¡No es verdad, ángel de amor! Oye, 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 ¿pero qué haces? Pues nada, que como doña Inés es monja y lleva toca, pues hay que cogerla por ahí. Ya, pero es que yo no llevo. Pues ya sé que tú no llevas tocas. Pues por eso, ni yo tocas, ni tú tampoco, con que las manos quietas. Entonces, cuando se te caen las 2 líquidas perlas invitándome a bebértelas, ¿cómo te las bebo? Pues bébetelas a chorros. ¡Ay, qué antidramática eres, Eudoxia! Oye, es que si tienen que agarrarse así, ¿cómo acaba la escena? Pues nada, acaba en que cuanto más enajenados están, ¡ostras! Llaman a la puerta. ¿Quién? Pues don Luis Mejías. ¿Quién? Me habían llamado aquí. ¡Ay, aquí, Quintín! ¿Pero quién será? Pues qué sé yo, porque don Luis seguro que no. Pero espera, tranquila, tranquila. Que a lo mejor es el chico de los comestibles. Ay, es verdad. Voy a ver, voy a ver. Mi madre es el que sea el chico de los comestibles. Porque como sea alguien de la casa y nos pillen aquí, allanamiento de morada, nocturnidad, alevosía, bandurria, víveres. ¡Ay, madre! ¡Ay, Quintín! ¿Pero quién es? ¡El amo! ¡Es el amo! ¡Mi madre! ¡Sombrero! ¡Dame la capa! ¡La bandurria! ¡Estamos perdidos! Pero, ¿por dónde huyo? ¿Qué sé yo? ¿Ves el balcón? ¿El balcón? ¡Pero si hay 10 metros y una castañera abajo! Pero si no digo para tirarte, hombre, ¿qué es para esconderte? No, no sé. ¿No tienes un baúl, algo hueco? ¡Hueco no tenemos! ¡Pues un cuarto! ¿Qué no tienes un cuarto? ¡Ay, un cuarto, un cuarto! ¡Pero si yo no tengo ni un céntimo! ¡Madre, estamos perdidos! ¡Pero tira, tira! ¡Pero ay, venga, vamos! ¡Ven, vamos a la cocina! ¡Vamos a la cocina! ¡Te metes en la despensa! ¡Ahí hay una cuba y te metes dentro! ¡Mi madre! ¡Yo en Cuba! ¡Me voy a ver negro! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ay, Dios mío!
¿Cómo es que has tardado tanto tiempo en abrir? Ay, pues mire usted, que me había quedado una miaja traspuesta. Sí, qué chocante, a estas horas tanto sueño. Es que claro, como estoy sola. Ah, pero ¿no está la señorita? No, señor, ha salido. ¿Cuándo? Pues hace un ratito. ¿A qué hora? Pues a las 2:30. ¿Las 2:30? Pues es un ratito con copete, porque marcan las 8:15. Uy, pero si es que adelanta 3 minutos. ¿Y la señorita se ha ido sola? No, señor, con un lío. ¿Con un lío? Sí. ¿Y no te ha dicho a dónde iba? Ay, Dios mío, ¿pero dónde tenía que ir? ¡A que la probaran! ¿A que la probaran qué? Ay, Dios mío, pero que tenía que probarle unas botas. ¡Unas botas, sí! ¿Y para probarse unas botas tanto tiempo? Uy, pero si es que yo creo que eran altas. Pero por muy altas que sean, en 6 horas... Ay, eso ya no sé yo. Bueno, pues tú, a la cocina. Sí, señor, pero es que no va usted a salir. ¿A ti qué te importa? A la cocina, he dicho. Sí, señor. ¡Ay, sí, pesca el pollo! Esta chica está azara. Y tardar tanto tiempo en abrir. No me cabe duda. Aquí huele a tabaco. Aquí han fumado. Pero ¿quién habrá echado este humo? Porque si mi mujer ha salido a las 2... Pero si ha salido a las 2, ¿cómo estaba a las 4 en el balcón con uno de pelo moreno? ¡Ay, Manolo, Manolo! Que parece mentira que con lo que tú has fantasmoneado y has presumido, venga ahora una mequetrefa y te... ¡Maldita sea! Porque claro, esto no son celos. ¿Qué van a ser celos? ¿A mí? A mí no hay hembra en este mundo que me haya hecho menear una pestaña. Ahora que, naturalmente, se trata de mi mujer. Y no me da a mí la gana que haga una locura. Y luego resulte que ando un sinvergüenza por el mundo riéndose a mi costa. Primero migas. Y después, ¿qué recibió esta tarde? Un anonimito que es para ponerle los pelos de punta a un jarrón de sebres. Manolo, no vayas esta noche a tu casa a cenar. Hay convidados y tienen callos. Y unido esto a que la criada tarda en abrirme. Al humo, al... ¡Mi madre! ¡Una colilla de puro! ¡Re 10! ¡Ciertos son los toros! Es decir, ¿qué digo yo? Porque mi padre no fuma, mi suegro pitillos y pocos. De forma que esto... ¿Pero qué hace este hombre que no se va? ¡Rechufla! ¡Otra! ¿Está recogiendo colillas? Y de puro también. ¡Ay, Manolo! ¡Manolo! Y aquí la sortija. ¡Partagas! Vuelta de abajo. ¡Ay, Dios mío! ¡De abajo! Y hay que ver lo apuradas que están. Pues más apurada estoy yo. Y 3 de pitillo. Bueno, el que haya sido ha estado un ratito. Una visita de 2 puros. Más el rato que habrá estado sin fumar, que es peor. ¡Regaita! Bueno, esto no lo aguanta el hijo de mi padre. Hoy mismo averiguo yo quién ha echado este humo. Y el que sea, se lo vuelve a tragar otra vez. ¿Ahora qué? Pues que no lo pueda volver a echar por las narices, porque ya no disponga de ellas. Yo me guardo estas colillas para que no me lo niegue. Y esta es la que me quería. Sí, sí, me quería. Como todas. Y lo que más me puede es antes venga a llorar porque faltaba 2 noches a dormir. Y ahora resulta que estoy 2 días sin parecer y no me dice ni media palabra. Ese es su interés por un marido ni es nada. En cuanto venga yo te juro porque como yo viese lo más mínimo... ¡Ella! Ya era hora, desde las 2. ¡Eudoxia! ¡Que han llamado! ¡Voy! ¡Ya voy! Mira a ver si es la señorita. ¿Es la señorita? No, sus papás de usted. Todavía no, pues sí que... ¿Pero dónde estará esta mujer a estas horas? ¿Tú? ¡A la cocina! Sí, señor. ¡Hijo mío! ¡Gloria de tu madre! ¡Hola! ¡Solo! Sí, señor. ¿No apareció todavía la niña esa? No, señor. Todavía es temprano. Para los serenos. Como no se haya sentado en Recoletos a esperar a ver si se acaba la guerra, no me explico este retraso. Yo sí. Ha cenado en canto. Todavía no. ¿Oyes? La perla de mi alma sin cenar a estas horas. ¿Quieres que vaya tu madre a casa? A propia taza caldo. No, madre. No faltaba más. Gracias. La muy galocha. A estas horas por ahí de jota. Madre, eso de jota. Tómatelo como aire nacional, hijo mío.
tu madre no lo dice a maldecir. Que lo tome como quiera, pero es un cargo de conciencia tener al marido a las 9 de la noche esperando muerto de hambre. Deje usted, muchas veces me ha esperado y a mí. ¿Qué vas a ponerte? Tú eres un hombre y el hombre es un animal libre y soberano, dueño de su voluntad y puede hacer lo que le dé la gana. Pero esa mequetrefa no vale ni un bostezo tuyo. ¿Qué va a valer? ¿Qué va a valer ese esfuerzo comparado con este hijo tan rico? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lástima, hijo! ¿Pero lástima por qué? Nada, hijo, nada. ¿Pero qué le pasa a usted para llorar de esa forma? A tu madre le pasa en húmedo lo que a mí en seco, Manolo. Que se nos recome el corazón de ver lo que está haciendo esa mujer contigo. Pero hablemos claro, ¿qué está haciendo? ¿Es que pone usted sin la Petra algo contra mi dignidad? ¿Es que ustedes saben algo? ¿Es que alguien dice algo de mi mujer? Yo no necesito que nadie me diga nada. ¡Me basta con lo que veo! Tu mujer no es la misma, Manolo. Ella huele que la perfumería floraria a su lado es una alcantarilla. Nunca ha ido vestida como ahora. Lleva unas medias de tela de cebolla. La faldita a media pierna. Y el escote... ¡casi a media pierna también! Callejear, ¿qué vamos a decirte? Mira la hora que es y sin dar señales. ¿Es eso bonito? ¿Es eso decente? Y nosotros, hijo mío, lo que estamos viendo es que va a llegar para ti de un momento a otro la hora del ridículo. ¡Padre, no me cabece! Sí, la hora del ridículo. Hay que hablar claro. La hora del ridículo. ¡No, Viviano, no! ¡No llegará! ¡Yo te lo juro! ¡Nicomedes! ¡Señor Nicomedes! La hora de la tragedia puede que llegue. ¡La del ridículo, nunca! ¡Nunca! Pero no te pongas así, Nicomedes. Yo estaba contra vosotros porque creía a mi hija una víctima. Pero hoy, ante la conducta inequívoca de esa desgracia, me tenéis a vuestro lado para todo. ¡Oírlo bien! ¡Para todo! Porque quiero decirlo bien fuerte. En cuestiones de honra, Calderón de la Barca a mi lado era un frívolo. Y si esa desgracia osa teñirme estas caras venerables con el baldón de la deshonra, entonces yo, Manolo, te juro que quedarás vengado. Pero vengado de una manera que mi venganza te pondrá los pelos de punta. ¡Sí, Viviano, sí! ¡De punta! Porque yo se lo decía a este desgraciado. En la vida de mi hija, un misterio flota, un delito se cierne, una sospecha aletea. Y él se burlaba con la inocencia de una calandria y no veía ni la flotación, ni la cernidura, ni el aleteo. ¡Ay, Viviano! Pero, ni ponte la gorra tú. Deja, Vivi, deja el comodidad. Pues quieres que te la cuelgue. No, es que desde que sospecho lo que sospecho, una ola de sangre me ciega. ¡Me ciega! Bueno, pero no hace falta que se ponga usted de esa forma. Yo soy el marido y sé lo que me cumple. ¡No, Manolo, no! Es que mientras tu suegro viva, esta cabeza no se verá humillada y esta frente no se bajará. ¡Nicomedes, calma! ¡Bajo el peso de la frente! Señor Nicomedes, por Dios, mi cabeza. Si es que tenéis razón, tenéis razón. Es que estoy loco, loco de rabia, loco, Raimunda, ¡loco! ¡Me lo tienes que llevar dentro la gorra! ¿Eh? La llave de casa. ¡Que no sabía dónde la había puesto! ¡Ya decía yo! Pues tranquilícese usted, porque a mí me basta y me sobra con que usted me apoye. A ver si nos quiere decir en cuanto venga de quién son estas polillas que he encontrado aquí en el comedor. ¿Polillas aquí? Sí, polillas aquí. Y todas estas. Luego esta colilla ha sido de un cigarro. Y ese cigarro ha sido de un fumador. Y ese fumador ha estado aquí. Aquí. ¡Ah, desgraciada! ¡Han llamado! ¡Debe ser ella! Si es mi hija, que se presente. Yo no quiero verla. ¡Vámonos! ¡Quieta ahí! A ver qué disculpa das ante esta colilla. La señorita. ¡Que comparezca! ¡A la cocina!
buenas, buenas noches. Caramba, no pensaba yo encontrarme. ¡Cuánto bueno! ¡Bueno, ja, ja! ¡Bueno, bueno! Usted por aquí. Yo por aquí y tú por ahí, ¿ya ves? Sí, señora. Unas visitas de cumplido. Y de confianza, que son las que más entretienen. Pero si yo llego a saber que... usted por aquí... No te da reparo. Hay telarañas. Hay un minutero que dice las horas. Y las horas... dicen muchas cosas. Y las medias también. Las medias. Bueno, pero no se fíen usted del reloj, que adelanta. Si yo fuera el amo de esta casa, ni me fiaría del reloj, ni me fiaría... ¡Prudencia, Raimunda! ¡Enmudece y lamenta! Ya hemos oído bastante. ¡Desfila! Tiene razón. Si con la mirada se pudiera... Solo quiero, hijo, que te fijes en una cosa, ¿eh? En una nada más. Fíjate. Seda, fina y transparente. Y fíjate en tu madre, lana y pura. Compara y calcula. ¡Eso! ¡Que calcule y compare! ¡Compare! ¡Compare y qué piernas! Procede como un hombre. No te digo más. ¿Pero a qué vienen estos aspavientos? ¿Qué les pasa? Yo que venía tan contenta. ¡Petra! ¡Ay, padre! ¿De dónde vienes a estas horas? Ay, bueno, pero no se ponga usted así. ¿De dónde vienes? Ay, pero Manolo. Contesta. Pues vengo de ahí, de... ¿Eh? Esos tranvías, que ya saben ustedes que cuando una los necesita, pues que no pasa nada. ¡Pero de dónde vienes tan tarde! ¡Tan tarde! ¿De dónde vienes pronto, pronto? Ay, pero por Dios, no me atolondréis. El uno que si tarde, el otro que si pronto. No chillarme, hombre, que me azaro. ¡Dilo! Pues vengo, pues claro que lo digo, ya te lo digo yo. Vengo de... De Casa Los Juanitos, ese comercio de la calle Postas. Vengo de comprarme 6 varas de percal. El percal... ¡Conozco el percal! ¡Adelante! Pues vengo de comprarme 6 varas de percal para hacerme un saquito. ¿6 varas para hacerte un saquito? Eso no es un saquito, Petra, eso es un costal. Ah, bueno, sí, pero que estoy hermosa. ¿Y dónde tienes la tela? Ay, pues la tela. La tela me la ha dejado en casa la Felipa, que es que he subido un momento porque hace 2 días que tía al chico con viruela. Pero si el chico ha estado aquí esta mañana. Ah, bueno, sí, pero como es viruela loca, pues tan pronto le da como se le quita. ¡Basta! ¡Eudoxia! Mande usted. Vete con la seña Felipa y que te den una tela que se ha dejado ahí la señora. Ay, no, que no vaya. Ah, ¿no quieres que vaya? No quiero que vaya porque resulta que la Felipa no estaba y me dejó a la fineta y... ¿Pero me... qué fineta? ¡Se has dicho que era percal! Pues porque me he equivocado. Pues me dejó el percal en casa de Dubigis. Todo eso es mentira, Petra. ¡Mentira! ¡Mentira, mentira, mentira! Pero Manolo... ¿En casa de la Edubigis? ¿Y la Edubigis vive en Chamberí? Sí, señor. Chamberí por Fuencarral. ¿Y qué quieren decir estos billetes de tranvía que te he cogido esta mañana? ¡Pacífico! ¡Al Pacífico! Bueno, pero el que sean al Pacífico... No es para incomodarse de esa manera, caray. Y mire usted este otro. ¡Delicias! Eso es peor. ¿De qué delicias vienes? ¿Qué delicias son estas? Ay, Manolo, pues de las delicias de todo el mundo, que no van a inventar unas delicias para mí, digo yo. ¡No estás mintiendo, desgraciada! Pero, padre... Tú no vienes de donde dices. Ay, pero, Manolo, ¿es que dudas de mí? ¡Duda! Sí, Petra, dudo. ¿A qué negártelo más? ¡Dudo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dudas de mí! ¡Oh! Pero con honra que es mi señorita, y yo... Menos lágrimas y contesta. ¿Quién ha estado aquí esta tarde? ¿Aquí? Nadie. Pues aquí han fumado. ¿Pero quién iba a fumar? ¡Manolo! ¿Qué? ¡Saca la colilla! ¡Colillas! 2 de puro y 3 de pitillo. ¿Y quién son estas colillas? Ay, no sé. ¿Serán tuyas? Yo no fumo. Ah, pues serán de usted. Yo no fumo. ¡Ay, Udo! ¡Si has fumado tú! ¡Virgen Santísima! ¡Por Dios, señorita! ¡Una servidora! ¿Quién ha fumado aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Dudar de mí! ¡Ay, pero por lo que es mi señorita y yo!
¡No salgas esta noche, Manolo! ¡Que la arrastra! ¡Mírala! ¡Secreteando asustada! Ya lo he notado. Manolo, en la vida de mi hija, una sospecha aletea. ¡Re bien! ¡Un pollo escondido! Ya decía yo que algo aleteaba. Aquí, en el aparador. ¡Calla! ¡Interroguemos! ¡Petra! ¡Padre! ¿Tú no tienes más que la cena de todas las noches? ¿La cena pela? ¿Pela? Ya sabes. ¿Cómo? Yo sé lo que me digo. Pues lee este anónimo que he recibido. A ver. Manolo, no vayas esta noche a tu casa a cenar. Hay convidados y te han caído. Hacienda una que no tiene más honra que la que le quieren dar. Entonces, ¿ibas a cenar sola? Sola, Manolo, yo te lo juro. Oh, ¡han llamado! ¡Yo abriré yo! ¡Seta! ¡Abriré yo! Y el que sea, entrará quiera o no quiera. ¿Qué te pasa? A mí, nada. ¿Por qué tiemblas? Oh, pues no dice que tiemblo. ¡Re bien! ¿Quién es? Un mercancía. ¿Cómo un mercancía? Ahora verás. ¡Pasa! ¡Muy buena! ¡Caray, qué cara! ¡Un ultramarino! ¡Mi cena! ¿Tú a qué vienes aquí? Soy de la perla cubana. ¿Te vas a cantar una balera? No, le voy a decir al señor que soy de la perla cubana, la tienda comestible del 7 de la calle La Ventosa. Y me ha dicho el principal, Jesús, llévate al 2 de la calle Lamparo, pregunta si vive ahí una tal señora Petra y deja estas cosas en segundo. ¡Jesús! ¡Mande usted! Que no es a ti. ¿Y eso que traes qué es? Vamos a ver. Una lata de foie gras. Media lengua a la escarlata. No me pongas la lengua encima al canotier. Un cuarto de kilo de chete. Y jalea del segundo pavo real. Además, de dos botellas de amontillado oloroso. Además de un melón, con perdón, escrito de la frutería La Orilla, que me han dicho que era para aquí y que ya que también venía, pues me lo he traído también. Pero todo esto, ¿quién lo ha mandado traer? Ah, yo soy ignorante. Pero se rumorea que ha sido el maestro barbero del 15, que ha dicho que también estaría aquí. ¿A qué con esa? Con Juana. ¿Aquí el barbero? Pues que sea otro piso. Pues que el principal se haya equivocado y en vez de ser el segundo, pues sea el tercero. Pero no te han dado nada escrito. El melón, con perdón. Todo lo demás, a saber mal. Está bien. Aquí es. Aquí vive esa señora Petra. Entonces, ¿a quién le doy la lata y todas estas cosas? A esa joven. No me gusta comer. La lata se la pueden comer cuando quieran. Está abierta. Ya le he dicho a la joven que está para comérsela. Así que ustedes disfruten y se lo coman con alegría. ¡Y qué cara! Estás viendo, niega ahora que ibas a cenar con un hombre. Y están las pruebas a mi favor. Ay, padre, que yo soy una mujer honrada. La señorita es inocente. Todo esto es cosa mía. Entonces, ¿qué significa este melón? Ay, Manolo, que un melón no significa nada. No, no, nosotras somos ino. ¿Pero qué significa esa media lengua? Ay, padre, pero si yo tampoco lo entiendo. ¿Y para quién es este paté? Más que para ti. Y vas a cenar con un hombre. No lo niegues. Y ese hombre puede que esté aquí. Y si está aquí, yo te juro que lo sacan para el depósito judicial. Que no, Manolo, no. No, no vayas, no. ¡Ay, señor Nicomedes, que tengo a conocer la despensa y si lo encuentra lo mata! ¡No te preocupes, yo le salvaré! ¡Ay, hija infame! ¡Ay, yo no me fío que este señor Manolo está loco! ¡Yo echo a correr, no le vaya a dar un golpe con esa, Allanamiento de morada, nocturnidad, ale, 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 ale,
¡Ay, de mi bandurria! ¡Me matan! ¡Me cogen! ¡Pero es mi honra! ¡Me cogen! ¡Es que a mí cuando me entra un temblor de piernas, que no me dejan caminar! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Se me torcen! ¡Ay, pero es que es mi honra! ¿Qué? ¡Pero que se me torcen! ¡Que es esta pierna! ¡Pues anda con esa! ¡Pero con una sola como si te ayudaré! ¡Pero no me toquen la bandurria! ¡Hombre! Y tú sacan el descansillo. Yo una vez allí, yo ya me repongo, ya ahora ya. ¡Pero si es que no puedo contigo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Sácalo! ¡Ahí lo tienes! ¡Era él, lo mato! ¡No te pierdas, Manolo! ¡Trate de usted aquí, so ladrón! ¡Pero señor, que voy a pagar las consecuencias de una ligereza! ¡Pero no me condene usted sin escucharle, por Dios! ¡Soltarme que lo estrangulo! ¡No, ese hombre es inocente! ¡Huye usted con esa de mierda! ¡Lo defiende! ¡Señora, no se ponga usted cariñosa que me la agrada! ¡Soltarme que le parto el corazón! ¡Miserable! ¡Padre! ¡Que se me ha escapado! ¡Mira! ¡Ahora sale! ¡Granuja, canalla! ¡Toma, bandido! Jesús, ¿qué pasa? El melón. ¡Que la guardia! Pero si vieras cómo has puesto al pobre hombre, todo el yijasco lleno de pipas y esas cosas amarillas que tienen los melones por dentro, todas así por aquí, como si fueran condecoraciones. ¡Y estaba escrito! ¿Y esa infame? ¿Dónde está esa traidora? ¡Aquí, Manolo, aquí! ¡Abre! ¡Abre! No, Manolo, ya es todo inútil. Toma esta carta y léela. ¡Adiós para siempre! ¿Cómo? ¿Adiós para siempre? ¡Sí! ¡Adiós para siempre! ¡Ay! ¡Se ha matado! ¡Ay, padre! ¡Ay! No, aún se oye. ¡Mala puntería! ¡Lee esa carta, Manolo! ¡Lee esa carta! ¡Pedazo de primo! ¡Es a mí! ¡A mí siempre me ha llamado padre! ¡Pedazo de primo! ¡Otro pedazo! No, es que repito. Aquella tonta del bote, a la que tenías por esposa y a la que estabas tomando el pelo con horquillas y todo, acaba de tener el gusto de morirse para siempre. Con que pon la bandera a media asta. ¡Caray! ¡Sigue, sigue! Y Rip, pero como yo miro por ti hasta en el otro mundo, te he dejado en herencia a otra mujer. Te advierto que es muy diferente de la de antes. Si te conviene, abre la puerta y mira. ¿Pero qué es esto? ¡Petra! ¡Petra! ¡Servidora! ¡Caray! ¡Qué novia! ¡Y sale con el equipo! Esta es mi mano, y esta es la dote. Con que tú verás lo que te conviene, pollo. ¡Ay, Petra! ¿De modo que todo ha sido una broma? Oh, pregúntaselo a tu difunta. Yo no doy más explicaciones que de Fresno. Perdóname, Petra. Pesada ha sido la broma, pero me la he merecido. Y yo te juro que en este nuevo matrimonio voy a ser otro. Porque ahora, con la inquietud que he pasado, me he dado cuenta de lo que te quería. Con que trae el regalito de boda. Que se lo devuelva a tu padre, al que supongo, autor de esta guasita. De esta guasita, sí. Pero que gracias a ella se ha hecho comprender lo que se sufre cuando se es engañado. Sí, Manolo, sí. Porque cuando un hombre se salta a la torera la fidelidad conyugal, está expuesto por lo menos a que la mujer de un blinquito, que no se te olvide. Te lo juro, ya lo verás. Pero, señor Nico, ¿es verdad lo que me ha dicho esta que tú has sido una broma? Mira cómo sorprendes a la mujer adúltera. Pues me han hecho pasar a usted un rato que me le dio dos tenajas de tila. Y fíjate el pulso, ni una máquina Singer. ¿Tú por qué no venías de buena fe, canalla? No, en eso también tiene usted razón. Pues, o sea, yo en temas del amor estaba acostumbrado al menudeo. Pero si tú quieres, a partir de mañana hacemos una sociedad anónima por acciones. Sí, pero la primera acción tendrá que ser llevarla a la vicaría. Hombre, por descontado. Ella será mi capital social. Yo, un talonario a cheques. Cada deseo tuyo, un cheque. Y al año que viene... ¡Un chico! ¿Y tú qué dices, Odosia? ¡Ay, ay, 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 ay! Esta es mi mano, con esa. No, si ya la conozco ya, Lucero. Y hasta aquí, al pie de la letra, llegó la tragedia en broma. De la venganza de la Petra. O donde las dan, las toman.